comenzó un nuevo juego, una nueva etapa, un nuevo destino, otra temporada. Vamos. Todo comenzará bien fresh. Escuchen bien y véanlo por si no me crees. Detonando cada movimiento majestuoso. Son los dos potros, dueños del establo, no sean celosos. Complemento completo, lunes de 6 points. Martes de IGB, miércoles junto a Game On. Beluca rompiendo fuerte con todos los altos. Y hasta lesos montando el imperio que se rindo más. Es donde nacen los elegidos. Peleadores de gran categoría, siempre voy a los míos. Guerras que marcarán en tu vida como un himno. Como la leyenda que creo el oso con mis hijos. Torneo tras torneo, innovando en la tierra. Sigan las reglas que reinarán en el planeta. Pendiente al mejor canal de Facebook y Twitch. No tendrán fin, la noteria es Retropedia and the Patreon Kings. Bienvenidos sean todos a algo emocionante, donde disfrutarás de gran variedad. Esto será para toda la gente y edades. ESP Gaming siempre reina. La mente maestra de un poderío genuino. De King of Memes, el pingüino. Ceci queda repelillo de Souls Game Killer. De campeones, el más calmado. Pero les digo algo, cuidado, que le estás hackeado. Pokémon Leader y Keyblade Master por el resto de los años. Eliminando incompetentes que intenten un pase falso. Risas de las tinieblas y un peligroso pacto. El rey de la sal, el grandioso oso más aclamado. Lamento decirle que estadísticamente ustedes están muy abajo. Nosotros somos los que estamos elevados aquí. Un nuevo comienzo. De parte de ESP Gaming. Una nueva temporada. Y el Luis y yo. Es esta vida. Ustedes ya saben Luis quién yo soy. Coge. Leche y chocolate. Yeah. No puede. Recuerden siempre. Tengo ESP Gaming. Siempre sube de nivel. Esto ya está comprobado. Claro que sí. Beluca. Y Belu. Game on Atillo. Game on Mayagüez. Los duros en los juegos. Dímelo, Liberto. Andale esto. Vamos a seguir creando imperios aquí. Yeah. Hola Gorillo y bienvenidos a un jueves de Fighting Hub. Al fin. Mira, espérate. Lightning quiere decir hola, hola, Lightning. Di hola. Hola. No, ya lo que quiere es morder. Ok, espero que me puedan escuchar bien. Espero que estén todos bien. Veo por allá a Goreka, a Dr. Gamer, día 230 esperando por el stream de Xenoblade 3. Sí, ya cambié el título, gracias, Gorek. Olvidé que no tienen el bot para que yo pueda cambiar. Ok. Gracias, Gorek. Estamos aquí hoy dándole a lo que va a ser Tekken 8 hoy. Como saben, el jueves pasado no pudimos. Porque primero no tuve luz. Y después se me fue el internet cuando me llegó la luz. Hoy tengo todo. Hoy pasé un mal jato ahorita allí con una pluma de agua que me mojé todo. Pero vengo a desquitarme con quien sea aquí en el Fighting Hub. Así que, nada. Bienvenidos sean todos. Ya saben, el que tenga Tekken, echa para acá. Vamos a darle. Déjame acomodar aquí estas cositas. Déjame buscar aquí. Tengo por aquí, vamos a entrar aquí, aquí rápidamente. Turn in, Tekken. Ok. Bueno, Corillo, como pueden ver aquí abajito, tenemos a nuestros mayores auspiciadores en los cuales nos brindaron este famoso juego que le hemos estado dando duro. Yo estoy cansado, acabo de llegar al cine. ¿Qué viste? Planet of the Apes, dímelo que sí.
Tenemos aquí abajo lo que es las preórdenes que se están llevando a cabo en las tiendas Game On, Game On Atillo y Game On Mayagüez, que este stream es gracias a ellos por habernos proveído la copia de Tekken, al igual que Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, entre otros. Y todos esos jueguitos que acabo de mencionar están disponibles, pero lo más importante, que Paper Mario está en 2 semanas por salir. Lo puedes preordenar, aquí abajo está, y Luigi's Mansion también. Puedes llamar a Game On Atillo al 787-680-8040 o a Game On Mayagüez al 787-827-8040, señoras y señores. Y al Mayagüez Mall al 787-218-3884. Saben que esos jueguitos están allí disponibles y pueden conseguirlo. Bueno, yo sé que, yo no sé si es que hay par de gente que esté online. Mira, yo bajé a Gario y ni me había fijado, Dios mío. Después que había bajado, después que había subido a Shinryu. Primero que nada, vamos a crear la sección. Vamos a ver quién está conectado. Estoy en el Discord para el que quiera. Para el que quiera llegarle, estoy aquí. Vamos a ver, 8 de 10, duro. La quiero ver, tú sabes que estaba viendo la primera. Porque la primera, me acuerdo, es la más que me acuerdo. Pero la 2 y la 3, casi no me recuerdo nada. Nombre participante. Victory Condition, First to Win One. Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a crear la sección. Vamos a ver si. Cataleya, saludos. Espero que estés bien. Cataleya, ¿de dónde tú eres? Yo creo que tú habías mencionado una vez que tú eres del oeste, ¿verdad? Que estaba lloviendo para allá, bien bestial. Espero que estés bien y que no te estés ahogando en ningún sitio. Oye, mira, no hay nadie conectado. Oh, espérate, Hakai de Grey. Ay, virgen, está aquí. Aquí hay un par de gente jugando. So, vamos a invitar a toda esta gente a ver si llegan. No sé. Ok. Invitar a toda esta gente. A ver si llegan. Diablo, yo estoy crudo. Mira para allá, llegó Kazuya Fanatic, San Sebastián. Gracias a Dios no, pero eso fue terrible. Saludos, profe, bienvenido. Voy a saltarte la 2 y la ver la 3 para entender esta. Las voy a ver las dos como quieran. Vamos a ver si jugamos aquí un ratito. Diablo, estoy un poquito crudo. Esta semana no le di a Tekken, hermano. Me siento fatal. So, vamos a darle, Dr. Gamer. Sly soy yo. Tú te estás cambiando el nombre a cada jato. ¿Qué es esto, Dr. Gamer? Dale para acá, echa para acá con Carlitos, con Hakai. Oye, sé que hay torneos por ahí corriendo y uno de ellos es el 25 de mayo en Game On Atillo. Está Tekken 8 y Street Fighter 6. Así que los esperamos allá. Vamos a darle heavy. Y creo que el otro día, el 26, en el sur, Crimson va a tener su torneito por allá. De esto, bueno. Mira, se tiró un personaje de Mortal Kombat. Kazuya Fanatic. Bueno, vamos a darle aquí. Ay. ¿Qué es eso? Yo no sé ni qué pasó ahí, pero lo voy a coger. I'm gonna take it. Ay.
Ay, virgen. Habubushi, saludo. Ave María. Tan lindo ese ataque. Ah, se acabó. ¡Ay! ¡Ay! ¡Damn! Me pasa por mordido. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. Nene, déjame salirme. Perfect. Ay. Let's go. Diablo. Mi madre. Acabó de sudar esa pelea. Buena, Kazuya. Vamos a ver si podemos jugar contra Hakai. Oye, pues como le iba diciendo, Hakai, dale, un de la X, un de la X, vamos. Ah, este muchachito siempre está dormido. Ah, es que no nos va a dejar, es en serio. La X, Hakai. Saludos, Yeriel, y bienvenido a una noche de Fighting Hub Thursdays. Espero estén todos bien. So, no es spoiler porque literalmente es el intro de la película. Oh, so te empiezas dando las tres películas anteriores. Ah, so yo puedo ir a verla sin en ver estas películas. Ok, ok. Ah, se fue Hakai. Doctor Gamer, apachúrale X, apachúrale X. Ah, mano. Esta gente está dormida. Vamos a ver quién más está por ahí, quién más está llegando. Oh. Ok. Oh, 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 oh. Vamos a darle, Dr. Gamer. Pues qué bueno que no tengo que ver entonces las otras películas para entenderlo. Vamos a switchar aquí la camarita. Como iba diciendo, again, el torneo es en mayo 25, so va a estar bueno ese torneo. ¡Ay! ¡Yoshimitsu! ¡Ay, qué pesadilla! Bueno, pues vamos a darle. ¡Ay! A mí me da una risa.
¡Ay! 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 ¡Hokuy! Buena. Chacho, mano, ese tipo es una pesadilla. De verdad. Hello. ¡Jumbo! ¿Qué es la que hay? Ay. Me lo busqué. No sé ni por qué lo hice. Ave María, buena. Ah. ¡Ey! Mira quién se llegó ahí. Uy, 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 ¿cómo está la gente linda? ¿Estamos live? Estamos live, papá. Ah, yo estoy tarde entonces. No, estamos empezando, literalmente. Ya jugué contra Kazuya Fnatic, le gané no sé ni cómo. Ahora estoy peleando contra un Yoshimitsu, mi peor pesadilla. Pero. Ah, ya lo estoy viendo. Después de la Gatekeeper, ahora tú. Sí, mano. Oye, Gabi, yo tengo una duda. Quizás me puedes ayudar, mano. Dímelo. Mano, si yo quiero comprar Tekken 8, ¿qué es lo que yo tengo que hacer, mano? Te digo ahora rapidito. Saludos a esa gente linda aquí de EXP Gaming. Yo soy Remuchan, colaborador. La gente linda y dándole batería reggaetón. Viendo como Gaby se está moviendo sabroso, haciendo lo suyo día a día, dando ese rolito de queso. Y si no te gusta, te lo pasa de crema también. Está diciendo tira para adelante que tengo lo suyo. Oye, Gaby se ha mantenido fiel a la reina, no ha cambiado. Siento que me falta mucho con ella todavía. Yo siento que está haciendo gran trabajo con Reina. Ay, empezaron con el rolito. Ay, es que yo estoy viéndolo atrasado, es lo que pasa. Yo no puedo ver lo que estoy. Ahí está, dama y caballero. Vamos a ver, dama y caballero, que es la que hay. Esto está sabroso. Oye, siempre bien contento. Este torneito de allá de Toro Verde, de verdad que estuvo durísimo. Y la comunidad se dejó sentir. Oye, Jumbo. Eso es. Diablo, saqué este juego de atrás para adelante. Estuvo difícil. Muy buen juego, Dr. Gamer. Ahorita, como mencioné, este jueguito lo puedes conseguir en Game On. Claro que sí. ¿En dónde más tú crees que lo puedas conseguir? ¿En Game On Atillo, en Game On Mayagüez o en Game On? Espera, déjame hacer las invitaciones aquí pertinentes. A mis compañeritos que están por aquí. Mira, Sergio Watches. Jumbisquid. No veo a mi pana. A mi panazo. Crimson Gaming, pero vamos allá. Como estábamos diciendo. En este mes van a haber varios torneitos. Mayo 25 tenemos torneo en Atillo de Tekken 8 y Street Fighter 6. Y al otro día en Ponce. Uy. ¿Verdad? En Ponce. ¿Qué tenemos por ahí? Uy, papi, al otro día está la cosa caliente en Centro del Sur Mall, papá. Eso va a estar, Gaby, te voy a decir. Tenemos un venue exquisito con tarima en medio del mall para las finales. ¡Ay, papá Dios! ¡Wow! ¿Ok? ¡Qué estamos duro! Estamos hablando heavy duty. Estamos hablando de que yo quiero ver allí a Liquid en las finales, en la tarima. Vamos a ver. Papi, premio, rifa, de show, pero oye, dame detallitos de Atillo, que no tengo mucho detalle. Espérate, que Kazuya Fnatic viene con venganza de ahorita, porque ahorita le saqué el juego, no sé ni cómo. ¡Ay! ¡Ay, el rolito que es!
Ay, te tengo la mano de asalto. Let's go. Let's go. Let's go. Wow. Sí, Gaby, haciendo lo que hay que hacer, demostrando que ha mejorado. Oye, y es importante saber de Tekken, acuérdense. Tekken es un juego que es tridimensional. Es un juego que tiene muchos skillsets. Siempre es importante tener varias opciones alemanas a las que ya tienes. Buena. Siempre te van a explorar poco a poco. Vamos a ver si me llegó la invitación. Ahí está. Míralo aquí, no tengo que hacer nada. Dice Join Liquid Chat. Ahí está. Oye, Jumbo no está hablando. Es que estaba cambiando el supuestamente el micrófono ahí. ¡Ay! Y lo que vine fue un ratito, compartí con ustedes, unos 30 minutitos, que es que hay muchas cosas que hacer por el tiempo, pero siempre está. Y mañana tenemos la jornada larga, tú lo sabes. Oh. Mañana podemos esperar uno de esos rides con Crimson de camino a ¿cómo es? Acompáñame a hablar de ese último episodio de X-Men que estuvo, mira, ¡muah! Macho, te voy a decir algo me encanta. Te voy a ser bien sincero. Yo tenía mucha fe para la serie, mucha gente me decía, no, a rayo, ¿qué pasó aquí? Entonces sí, esto se calentó, damas y caballeros, esto se calentó fuerte. Siempre, no tenía que hacer fila, ahora tengo que hacer mucha fila, con eso te lo digo todo. ¡Ay, diablo! O sea, que tú salgas, ahora mismo hay 7 jugadores en el arena, imagínate. ¡Wow! ¡Ah! Ah, caíste. ¡Lo cogí! ¡No! ¡Yo pensé que sí! Buena. 2-2. Vamos a ver qué va a pasar. No, pero lo más importante es que ya no le tienes mucho miedo a la Safina y estás castigándolo cada vez. Eso es lo que estoy viendo por lo menos. ¡Ay! ¡Yo contento! Oh. Ay. Esos son los cinemáticos, no hay que tener miedo, no es que le quito más. Vemos aquí a Kazuya Fanali un poco desesperado, le está funcionando el desespero, pero ahora viene Gaby con el rolling. Ave María, me cogió con la presión ahí, muy buena Kazuya, muy buena. Tremendo. Estamos 1-1 Kazuya, estamos 1-1. Tremendo, damas y caballeros. Hay fila, sí. Sí, hay que fila, esto está malo. Papá. Mira, llegó Sergio Watches, papá, que Sergio Watches estuvo jugando en el torneo de Toro Verde y ha estado subiendo ese personaje poco a poco al famoso King que estuvo por ahí dando vueltitas. Buena, Kazuya, estuvo bien bueno. Eso. Pues mira, ahora podemos hablar. Claro que sí. El 25, brother, eso suena espectacular. 25 de mayo tenemos nuestro torneo en Game on Atillo de Tekken 8 y Street Fighter 6 para todos los que quieran llegar y todos los que puedan llegar, claro están. Sabemos que hay gente que está de lejitos, pero todos están invitados a participar. De si juegas tanto Tekken como Street Fighter, vete para allá, que allá va a estar la compe heavy. Así que ese es el precalentamiento para los que vayan a ir el sábado allá al Centro del Sur, que va a ser buenísimo ese torneo. Yo estoy haciendo arreglo, pues espero poder estar allí, porque me gustaría participar. Amén. Con la ayuda de Dios. Tranquilo que ya se está haciendo los arreglos pertinentes para que puedan participar y otras personas que estuvieron dirigiendo el último torneo y no pudieron participar mucho, yo me voy a asegurar de que puedan compartir ustedes y también dar su milla extra, claro que sí. Lamentablemente, pues a mí me tocará quedarme en los stands esta vez. Dice aquí, esta vez hay que trabajar. Bueno, yo trabajé la última vez. Y competiste en Mortal y quedaste top 8 en Mortal también, que quede claro.
No, pero este era horrible porque pasaba algo y la gente no iba a hablar. No me respetaba. Ah, no. Dice por aquí, Hakai, viene gente, saludos, estaba desaparecido. Bueno, Chance, aún hace el partido. Gore, Gaby, yo aprendí cuatro cosas de la película de planta simio. Simio no mata simio, simio junto fuerte y las otras dos no se pueden decir en stream. Gracias. Sí, sí, gracias, es. Gracias, Gore, que pude conocerlo allí, mano. Gore, que estuvo participando en Pokémon, by the way. Y creo que tuvo un buen rendimiento en Pokémon. También. Rayos, Slide, bien molesto. Bueno, es que ahorita entró con Yoshimitsu y estuvo bueno, mano. Mira, Sergio Watches dice, vamos para allá. Mira, aquí entró... ¡Ay, Dios mío! ¿Aquí entró un Tekken King? Y Ethan Phoenix, vamos a pagar con sangre. esto no pinta bien. Esto no pinta bien. Yo nunca había visto esto, eso no pinta bien. No. Qué bueno que lo que va a estar es media hora nada más, me da tiempo para una vueltita nada más, qué bueno. Me siento contento. Chance. Oye, Gaby, te voy a decir algo, Gaby. Y ya confirmada, una invitada especial, Roxy Negro, va a estar con nosotros. Oh, sí. La dura Roxy Negro. Tenemos, mira, Mortal Kombat. Vi que tienen este... Definitivamente vi que tienen este invitado, esa muchachita que estuvo creo que en el Game Over Podcast allá con ustedes, ¿verdad? Sí, estuvo por ahí en el Game Over Podcast que son varios colaboradores, pero el principal sí es Cultura Gamer y un par de muchachos sí que se trabajan. Estamos chévere, pero eso va a estar de pelo. El 26 va a estar... De 25 también, papi, de los torneos de Game. Let's go. Vemos a Sergio Watches con el full grab. Lo hará completo. Dios mío. Sí, oh my God. No se puede sacar. No se puede salir. Lo estoy viendo. El Dragon Rock está marchando. Si tú macheas eso, se avisaba y aprendió. No, tú no. Si tú, macheas, tú no te sales. Si lo macheas, se pone peor. Let's go. Sergio buscando spacing out está. ¡Uy! Ese move es bien. ¡Ay! Déjame decirte que ese move de King es un rock, paper, scissors. You never know what you're gonna get. ¿Serio? Me recuerda a uno de los top. Era el cuarto lugar. Ah, sí, es verdad. Que estuvo bien bueno esos matches. ¡Oh! ¿Tuviste eso? Sí, papá, tenemos count. We got the count. We got the papi. Sergio, me sorprende porque se vio como que estaba en peligro, pero tiene control del match, está un poquito quieto, dice que puede. Es simplemente dar un poquito espacio y esperar. ¡Oh! Pero se acabó. Dice Gorek, gané una ronda y en todas las rondas gané un combate. Creo que para ser mi primera vez en un torneo no estuve tan mal. Claro que no. Chacho, eso está muy bien. Claro que no. Y debo decirlo curiosamente, Gaby. La gente sigue jugando. Había sí. Le engancharon. Sí, dijo, me jarté. Me jarté de que me estuvieras dando cantazo, dijo Dr. Gamer por aquí. Oye, Dr. Gamer, no lo vimos, no lo pudimos ver en el torneo de allá, de... Dr. Gamer es Slide, okay. Es Slide, lo que pasa es que se está cambiando de nombre, entre otras cosas. Saludos, Javi Flow, espero que estés bien. Gracias por darte la vuelta en el Thursday's Fighting Hub de EXP Gaming. Veo que el cuarto se está llenando, es que también ese me gusta más. Ok. Sí, sí. A rayo, mira lo que hay ahí abajo. Un Mighty Ruler. Sí, es que la realidad del caso es que dejé el cuarto abierto, ¿sabes? No hay de otra. Pero está bien porque tenemos el chance de jugar contra un Tekken King. No todos los días se juega contra un Tekken King. No todos los días se enganchan tres chivas corriendo. Espérate. Hakai contra Kazuya, que fue el primer personaje que nosotros lo vimos jugando aquí. Que nosotros nos quedamos impresionó. Significa que ese es el hermano, porque Hakai usa a Jun, él me lo ha dicho, ese es el hermano que está jugando. Oh, sí. El otro, sí, por lo menos lo que tengo en serio. Oh, no sabía.
Esto es un matchup que se nota que ellos se conocen, porque esto es un corillito que siempre se pasa practicando juntos, ¿verdad? Y se puede notar que cada uno, ¿sabe? Conoce cada movimiento que el otro está haciendo. Se están dando un poquito de espacio ahí. ¡Uy! El Power Crush. No, perdón, fue el Hit Activation y... ese Hit Smash te pega desde abajo primero. Ese lo perdonó ahí porque ese match, ese hit cuando falla está negativo 3 y mira cómo pago por no castigarlo. So, ahí tenemos al hermano de Carlito, el otro Hakai, no sabemos cómo se llama, pero le decimos The Other Hakai. The Other Hakai, perfect. La presión. Oye, me gusta el traje de Dragunov, by the way. Me. Sí, está el Ninja Gaiden. El Ninja Gaiden. Ay, no me menciones cosas de Xbox, por favor. Que las cosas están calientes. No, que están calientes y estoy... No sé. No, eso lo vamos a hablar bien fuerte. Este 6 Point Live, este el lunes. Sobre las cositas que estamos viendo. Oye, yo le di, yo te daría una sugerencia a usted y a sus compañeros, que si usted quiere hablar con su depo, ustedes saben que el caballo está aquí. Claro, ¿cómo se siente? Es más, deberían de tener un invitado, es la verdad. ¿Cómo se siente ese caballo en el día de hoy? Destruido, pero seguimos para adelante. Llevamos años destruidos, pero... nada. Pero, no, con todo y esto, hablando del traje, ¿verdad? Ninja Gaiden es un tremendo juego. Pero aquí, en el traje de Dragunov, le quedó chévere. Que, by the way, le están dando lo suyo. Si no se pone para su número, hoy, ¡hello! Se acabó. Vamos a ver quién entra ahora. Yo creo que viene un biscuit. Ahora vamos a entrar. ¿O entras tú? Vamos a entrar porque ya ganó tres. ¿Ya ganó tres corridas? Voy yo y Jumbo ahora, aparentemente. Vamos a ver. Es decir, ¿eso mismo es? Oye, subí a Shinryu. Llegué a subir a Shinryu, pero bajé increíblemente los otros días. Estuve ahí contigo. Estuve ahí contigo y después tuve una racha de pérdidas que caí. El truco que yo te dije, que si te están dando un azote y vas el round, ganas uno y te dan otra vez todos los puntos. Mira, es que tú sabes, una de las cosas que yo estoy viendo, mano, que yo no hago, es que yo soy bien confrontado, me voy siempre para encima. Sí. O sea, yo voy para el tercer match y yo veo que mucha gente gana y se quita. Aunque ganen, se quitan, le dan cancel para que se quede ese win streak. Ok, vamos a ver aquí a Jumbo contra King. Eso es algo que yo debo aprender, quedarme en el piso. ¡Oh! ¡No! Ok. ¡Uy! ¡Nice! Vemos combo de parte de Jumbo, pero como que alejado. Juego una más, me tengo que ir ya mismo, gente. Dice Kazuya Fanatic. Oh, está bien, no hay problema. Nos quedamos 1-1. Javi Flow dice, ando buscando el juego No Man's Sky para Nintendo Switch. Caramba, no estoy seguro si en Game On estaba disponible, porque sé que ha estado disponible, pero no recuerdo ahora mismo. Mañana escríbenos a Game On Atillo y yo te verifico con mucho gusto. ¡Uy! ¡Ay! Vemos. Jumbo se logró salir, nadie sabe cómo. No macho. Bueno, yo no sé. Yo vi el history. Yo vi el history. Y parecía las teclas de Fenomenoide. ¡Ay! Oye, esos Power Crush de King en verdad son bien fuertes. ¡Oh!
dice, no, para allá no va, para ningún lado. ¡Ay! ¡Toma! Vemos las tres pataditas en el piso del diablo, que yo le llamo, porque es que son el diablo de esas tres pataditas. ¡Wow! Ok. Bien, bien jugado aparte de Shanks, que estuvo ahí como que un poquito aguantado, esperando la respuesta de Yuma. ¡Oh! Vemos combo. Continuará, lo dejan en una posición excelente para poner en la pared. ¡Power Crush! Nuevamente los Chaku. ¡Ave María! ¡Y la suple! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira! 2-2. Te pegó el hit smash, fue. ¡Wow! Tremendo reversal ahí. Yo sé que Jumbo no ha estado practicando, pero estoy como un poquito impressed porque estoy viendo moves que no he visto en su arsenal. ¡Ay! 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 ¡No pierdas ese hit! Tremendo, tremendo partida de ambos. Shanks, ¿qué le puedes decir a Jumbo aquí sobre su jueguito? Sabrosón, que no se desespere, siempre digo lo mismo, que no se me desespere. Por lo demás, vamos a ver si los dioses conspiran a nuestro favor. Yo no creo, no, nunca nos deja jugar. Vamos a ver qué sucede. Los dioses han conspirado. Amén, amén. Vamos a ver qué sucede aquí. Aquí que vamos a buscar. Oye, y nuevamente, un saludo a ese bello público. Puedo decir orgullosamente que estoy top 5 en Mortal Kombat Puerto Rico todavía. ¡Ay! Ah, mano, te quedaste como King, ¿eh? ¡Qué pesadilla eres! No, esos son los matches que tienes que practicar, los que no te gustan. ¡Ay, lo sé! Ven para allá, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Oh! El colito de queso, te conozco. No, Gaby, no. Que alguien por favor, que alguien por favor, que son tan amables, le dé me pique eso. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Me quedé estoqueado ahí. En la diagonal está bien. Uy, ya eso me lo enseñó muchas veces, Gaby. Vamos a bailar hasta aquí. La Macarena. ¡Ey, ey! ¡Ay! ¡Mala mía! ¡Ay! ¡Vamos para abajo, señoras y señores! Follow up, está de espalda, bastante difícil la posición, pero lo trabajaste muy bien. Yo aguanto todo eso. Arranca para allá. Ah, bueno. Yo. Buena, mira con un hueco. Oh. En el pecho, papá. ¡Ay, nene! Vamos para abajo. Vamos para abajo, ¿verdad? Piru, pum, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum, pum. Colito de queso. ¡Ay! ¡Ay, me lo busqué! Me lo busqué. Me lo busqué bien feamente. Buena. No.
ustedes están buenos perdonando tantas cosas. ¡Ah! Pena. ¡Ay! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Ay, nene! Mira cómo me ganaron. ¡Uy! ¡Viene! Eres con mi colorita. ¿Quieres este? Ok, ¿quieres este? ¿Y qué tal si quieres este? 50%, ladies and gentlemen. ¡El jolito! No, no lo quiero. Pena. Oye, tremendo. Te espero. ¿Qué tiene Gaby? ¡Ah, mira! Ah, ¿verdad que también tiene crush? Uy, esto está caliente, dame caballero, no le voy a mentir, tengo un poco de miedo. ¡Gaby! ¡No! Y mira cómo te bailo, mira cómo te bailo. Tremendo juego, Chanks. Tremendo juego. Dímelo, Fafi. Saludos, familia. Siempre apoyando, aunque me ignoren. ¿Cómo que te vamos a ignorar? Aquí no te vamos a ignorar. ¡Ay, papá! Aquí fue. Ahora te salvé, ¿viste? Te salvé. De lo que te salvé. Caramba, me hubiese gustado jugar con él. These are some good matches, dice Ethan. Vamos a escribirle. Thank you. Vamos a quedar con King. Porque ya que caray, ya estamos aquí. Te va a quedar con King. Ok. King of Kings. King. Vamos a ver. Sí. Y a rayo, 225.000. Vamos allá. Ay, mira, es un Tekken King. Vamos a ver cómo esto nos va. Mira, clásico. Un pole, mano. Un pole casi nunca se ve. ¡Ay! Vemos que es una persona que da bastante espacio. No sé si eso sea bueno o malo. Muy buena, muy buena. ¡Y toma! ¡Eso, eso! Buena, buen wake up. ¡Excelente! Ese move yo no te lo he visto usar. Eso, yo no. Acuérdate que yo nunca voy a enseñar. No sé. Buena, pero ahora yo no apreto, sé. Ahora apreto. Diablo, loco, no, mira la vida que quita ese Paul, loco. Es que Paul es un personaje que quita mucho. Paul es Paul. Lo que pasa es que esos ceros te están saliendo. Sí, es verdad. Ah, oh. Boom. Esto es 50% fácil. Bueno, no tanto. ¡Pus! Y la experiencia de Paul está mínima. Ahí va. Esto con Fitter. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay! Creo que tú querías estar. Déjame decirte que ese hit tuyo pegó, no sé ni cómo, porque ese slide. Uy, excelente. ¡Au! Al piso. Counter crush. Buena. Lo esperaste. Bien jugado. Se lo esperó. Se acabó. No, recuerda tu Richard, hermano. Pero fue bueno, güey. Le diste un roundcito. No aguantaba. Cierto, no aguantaba. Iba a estar difícil. Pero viste, la mente cómo funciona. Al principio ya estábamos kaki, porque el hombre es un Tekken King.
Pero después me relax y me enganché un perfect, pero me fue muy bien para hacer un Tekken King. Honestamente sí, le jugaste muy bien, tuviste par esto de... Esto va a estar bueno, vamos a ver, porque esto es un match raro para ambos lados. Kazuya Fnatic. La real es que tú has tenido, tenemos mucha experiencia en contra de Kazuya Fnatic, porque hemos jugado mucho contra esa fina. Pero vamos a ver cómo... Lo voy a poner en pantalla grande este jueguito va a estar bueno. Uy, vamos allá. Narration extravagante. Oh, allá. Tenemos a Rock Lee. Rock Lee, duro. Ahí está. Alright. Yo he dicho, está sabroso, si sigue los pilotos, vamos por ahí para abajo, no deja que se levante. Poniendo bastante presión. Demasiado, la pared. Sí, aquí claramente podemos ver lo que siempre he dicho. Un matchup que tú no te sepas, por más bueno que tú seas, ese es el problema que tiene. Vamos a ver si puede venir de atrás para adelante Ethan Phoenix. Ahora Ethan va a ser un poquito más agresivo porque ya le he entendido que el matchup no se lo sabe, se va a tratar de atacar más. No ha sido exitoso. Sí, si Kazuya Fnatic lo deja porque... Mira eso. La cuestión es... Buena, muy buena, excelente, tremendo, buena. La cuestión no, es, la que, la, es cierto lo que tú dices. Si tú no conoces al matchup, te va a pasar esto mucho. Nosotros pues nos defendemos bastante contra Kazuya Fnatic porque sabemos que con lo que viene, pero... Mira para allá. Eso ahora mismo, él no pudo hacerte nada de eso, Kazuya Fnatic, y está siendo bien agresivo. Vemos sí. Básicamente ahí también, cada vez que... Pues, mira para allá. Tremendo. Tremendo juego. Tremendo juego, sí. Kazuya. Ok. Yo espero no pensar que está pasando lo que yo estoy pensando. No creo. Oye, Gaby, puedes poner en el chat, escribe el Twitch. Se fue. Twitch, se fue. Y explique. Se fue. Ay, viste, te lo dije. Se fue. Eso fue. Se quitó el final. Wow. Honestamente. Eso es bien feo, en mi opinión, claro que sí. ¿Cómo que te vas a desconectar de esa manera? Me aplastaste a mí, te quedaste contento, pero vinieron y arrastraron el piso contigo y se fue y se va, exacto, sí. Come on, man. Bueno, eso... ahí lo tienen, damas y caballeros, como le dije, no es que yo sea el mejor en Tekken, pero tengo muchos años de experiencia. Tekken es un juego, lo digo porque en Tekken 5 yo dominaba, porque yo me sabía todos los personajes. Entonces era bien difícil que me cogieran con algo porque yo los usaba todos. ¿Qué pasa? Ahora mismo, si hay un personaje que tú no te sabes los hits, los overheads y los lows y los highs, pues te van a pasar esas cosas. Te van a coger y aunque tú seas lo mejor que tú creas, si tú vienes con, tú sabes, esa pequeña inseguridad de lo que puede pasar o de lo que debe pasar, pues te va a pasar eso. La presión pues no te va a ir muy bien. Es la real. ¿Qué tú piensas, Gaby? Honestamente, siento que Kazuya estuvo en control desde el principio con esos lows. Y él, es como tú dijiste, en un momento dado él se vio como que quiso ir a la ofensiva. Y ese fue el downfall de él. Aquí vemos dos personajes también que practican mucho. Y este se supone que sea el personaje principal de Hakai, si no me equivoco. No, ahora vino Carlito de verdad. Ese es Carlito. Ese es Hakai, de verdad. Uy, tremendo grab. ¿Qué? Es sendo punish, by the way. Oigan, que sé que no trata de Tekken 8, pero ¿qué opinan sobre el Xbox Showcase que será el 9 de junio y el supuesto Nintendo Direct que también se rumora que será en junio? Y disculpen por desviar el tema, dice por aquí. Para nada. Vamos a hablar de esto. ¿Quieres tu opinión primero o quieres que dé la mía? Mira, hopefully el Xbox Showcase veamos los juegos que estamos esperando desde hace tiempo, como Fable, específicamente uno de los que yo llevo esperando desde hace tiempo. Y que enseñen muchas cositas más, porque realmente con todo lo que ha estado pasando, pues es preocupante ver. Y no es solamente con Xbox, vamos a hablar claro. No es solamente con Xbox, la industria del gaming está haciendo shaken up en muchos aspectos. Que esté pasando con Xbox, el problema es que lo que pasó con Xbox es que el estudio de Tango, que hizo uno de los juegos más exitosos de Xbox, que fue Hi-Fi Rush, lo cierren de esa manera. Cuando ellos prometieron que eso iba a ser un juego que le iban a dar un poquito más de support.
Pero para mí ese es el peor de los casos de lo que está sucediendo ahora mismo. Porque mira Square. Square Enix es una empresa que es Final Fantasy VII Rebirth no está vendiendo igual. Final Fantasy XVI no vendió igual. Pararon muchos proyectos de los HD remakes que ellos tenían. Y adicional a eso, so, pues, la industria está shaken up. So, del más que yo espero definitivamente es de Nintendo. Pero Nintendo posiblemente enseñe este... Diablo, el lag aquí está heavy con estos muchachitos. Sí, es que sí. Los dos muchachitos, sí. Yo sé que Hakai me ha dicho que tenía era como 5 o 10 megas, sí. Y fue casi imposible. Sí. Y sí. Pero volviendo rapidito, el Nintendo yo pienso que va a ser el más fuerte de todos. Yo pienso que sí, que van a enseñar la consola en junio quizás. O bueno, ellos dijeron que no, perdóname. En junio lo que viene es juegos. Mira, cochi, cochi. By the way, aparte nuevamente, Shaoyu es el personaje de Kazuya Fanatic. El personaje que él quiere volver a darle otra vez. Quizás los juegos nuevos de Pokémon, sí, probablemente veamos cosas nuevas de Pokémon Legends, entre otras cositas. Veremos a ver ahí qué va a pasar. De Sony, honestamente, no sé, no estoy esperando nada. Honestamente, no estoy esperando nada. Yo siento que Sony tiró los cartuchos completos a principios de año con Final Fantasy VII. Yo pienso que Xbox, si no usa esta última, como quien dice por ahí, este último Hail Mary, yo creo que pues ya se acaban de morir todas estas esperanzas. Hablando sinceramente, Hi-Fi Rush es un poquito hipócrita de parte del público. ¿Por qué? Porque pienso que era un buen juego, pero no era tan buen juego como lo están pintando. Bueno, y mucha gente lo criticó. Bueno, le dieron muy buenos reviews en muchos lados. Sí, y, los reviews son muy buenos y todo eso, pero los players hablaban peste del juego. Pero era algo fresh. Y para allá. Era algo fresh. Sí, pero hablaban peste. Yo pienso que es una hipocresía también de parte de los gamers. Como que si tú vas a hablar bien de algo, habla bien, pero no vengas ahora a hacerte los mártires por la, tú sabes, por haber cerrado el estudio cuando literalmente yo siento que el juego no tuvo el apoyo que debe haber tenido. Lo que pasa es que el apoyo que tuvieron, ¿verdad? Al principio el juego fue solamente exclusivo de Xbox. Y estamos viendo que el mundo de los exclusivos, uy, buena. El mundo de los exclusivos, no solamente en Xbox, está siendo afectado, porque lo estamos viendo con Final Fantasy VII Rebirth, que es tremendo juego, pero las ventas no están muy bien, lo mismo pasó con el 16. Ahora, Hi-Fi Rush fue algo innovador, nuevo, tremendo, de un grupo que viene de hacer juegos como Evil Within, que fueron juegos buenísimos, también. Es un estudio realmente que da mucho que decir. Ahora, yo lo que pienso, y esto es lo que voy a decir, y pues, lamentablemente, es una decisión bien, bien controversial y heavy. Yo pienso que Xbox es hora de que vaya con la ruta de Sega. Me refiero a hacer third party games. Porque Sea of Thieves actualmente fue el juego más vendido en abril. En Europa y en Canadá y en otros lugares fue número 3 en PlayStation, Sea of Thieves, un juego que viene de Xbox. ¿Qué sucede? En PlayStation tú tienes que comprar este juego, lo que significa que es revenue para Xbox. Sale muchísimo mejor tirar un juego multiplataforma que tirarlo para una consola solamente. Lo mismo pasaría si tiraran Starfield, lo mismo pasaría si tiraran el de Indiana Jones que viene, y probablemente lo mismo pasó con el Hi-Fi Rush. Que claro está, vieron mejores ventas cuando se pasa a multiplataforma. Y esto no lo digo solamente con Xbox, lo digo también para PlayStation. Si PlayStation hubiese sacado, o Square, voy a poner Square porque Final no le pertenece a PlayStation, solamente la exclusividad. ¡Uy, lo cogió! Si Square hubiese hecho Final Fantasy multiplataforma, hubiese vendido muchísimo mejor. Mira Sega cuando se acabó con el Dreamcast, sus juegos se mudaron para multiplataforma y Sega ahora mismo es una de las compañías más successful que tiene diferentes compañías dentro como Atlus entre otros.
Atlus, que ha vendido sobre 500,000 copias de Unicorn Overlord, 1,000,000 de copias de Persona 3 Reload y 1,000,000 de copias de Yakuza, que salió este año. So, yo pienso que so, mientras haya el billete, Microsoft va a seguir en hardware, software y everywhere. Tú sabes lo que, y esto yo lo estaba hablando con Phantom Gold, que me gustaría que Microsoft sí hiciera una consola portátil estilo Steam Deck. Siento que se votarían en una consola que pudiese tener las capacidades de un Steam Deck y poder jugar los juegos de Xbox ahí. Yo pienso que estaría súper bueno. Sí, no. Yo espero pues Gear 6, el nuevo Halo, quizá el Call of Duty, y obviamente sabemos que la exclusividad va a venir para Xbox primero, digan lo que digan. Yep. Ya no, tienen que sacarle, porque por eso es que estamos en este lío, por la adquisición de Activision al final del día. La realidad del caso es que yo siento que también Microsoft ha querido, wow, este lagueo de Hakai está durísimo. Y de Jumbo ni se diga. Bueno, con Jumbo yo no tuve problemas de lag. No, yo entiendo que es Hakai. Sí, eso es que están bajando una película de Mia Khalifa. Pero anyways, No, definitivamente un tema, como dice aquí, dice Fafi, me siento bien que hice un tema interesante, pero... No, y gracias a Dios que te ignoramos, según tú, y estamos hablando de tu tema. Sí, dice que lo ignoramos. Uy, tremendo. Pero la real es que es bien controversial, hay muchas cosas pasando en el... En el gaming industry, no es solamente Xbox. Y de verdad que muchos juegos, yo creo que las consolas están siendo salvadas por muchos con juegos indies, mano, también. Los indies están dejando una marca bien bestial. No solo eso, sino los celulares y todos estos móviles. Y vamos a hablar claro. Uno de los grandes problemas. Hasta los juegos de Temu, mano. Sí. La gente los he visto jugando. Vamos a hablar claro. Uno de los issues principales actualmente en el gaming industry se llama free to play games. No es malo, pero es lo que la gente está jugando mayormente. Yo que trabajo en arreglando consolas, cuando a mí me llegan consolas, cuando yo las prendo, lo primero que veo es en este orden: Warzone, Fortnite, Apex o Overwatch. Cuatro juegos que son free to play. Warzone, personalmente, cuando sacaron a Verdansk, a mí no me... ¡Uy! ¡Vaya! ¡Vaya! Demostrando que no van a venir a hacerle esas cosas. Es un tema bien interesante, pero... y es lo que digo, fanáticos de Xbox como yo, estamos enganchados al pasado. Y fue un pasado espectacular. Yo te digo una cosa. 360, la era de 360 es la mejor era que ha tenido Xbox en su vida. A mí nadie me va a decir que esos lambari que nos tirábamos entre amistades, no. Las horas muertas, tres consolas. Fafi dice aquí que espera más. Gear 6 y Call of Duty Black Ops 5. Dice Fafi. Gear 6, yo creo que ya es hora de Gear 6. Call of Duty necesita un shake. Un shake-up bien bestial, específicamente en campaign y en otras cositas. Ay, Jumbo, no te pongas a inventar. Yo pienso que está un poco complicado porque está el lagueo, no puedes esquivarse, sí, va a tener que dejar callarse. Shifteando el tema un poquito a Tekken, rapidito. Una de las cosas que tú mencionaste ahorita, Crimson, fue que tú mencionaste, Gaby, tú llevas usando a Reina un montón de tiempo. Y pues sí. ¿Tú piensas que en este tipo de juegos sí es bueno jugar con diferentes personajes, pero como que si tú quieres llegar bien lejos, tú piensas que tú deberías de uno masterizar este personaje, el personaje que más tú quieres, lo más que tú puedas? Yo pienso que tú debes de masterizar tu personaje a que te salgan los diferentes streams, los diferentes castigos con los ojos cerrados. Y luego de eso, tú vas a ir y ver los starters de los otros personajes. No es aprenderte el otro personaje, sino ver con lo que te pueden castigar, con lo que te pueden de esto, que eso no te toma mucho tiempo en realidad, porque lo más que te toma tiempo a ti es aprenderte un personaje, todos los movimientos, todo lo que necesitas para él. Y entonces tú te aprendes esos machos, es lo que yo digo, eso es lo mejor que te puedes hacer. Es como no estropear tu personaje, pero por ejemplo, suponiendo, ya tu reina tú sientes que tú la tienes, que tienes los punishers,
que tienen los reversal, que tiene todo heavy. Pues tú vienes y, por ejemplo, agarra un Martial Law. Okay, ¿qué tiene Martial Law? Déjame ver. Y empiezas a estudiar el personaje. Pero básicamente, más que lo que tú necesitas estudiar son los starters, los reversals y la compatibilidad, más nada. No te lo tienes que aprender como tu personaje. Porque acuérdate que una vez te cojas con un starter, ya lo del medio no importa. ¿Tú entiendes? La cuestión es que Jumbo me conoce a mí tanto con Reina. Ahí lo botó Jumbo, se puso desesperado. Ahí está. Estaba esperando el low. Porque él piensa que lo voy a hacer. Tenemos a Carlito llamando a Reslis para acá, ya, llamando a todo el mundo, Carlito, uy. Ay. Ay, ay. Mira para allá quién llegó ahí. Un muerto. Los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Digo, qué guapla. Viene guiando, viene guiando. Lo escuché, viene guiando. Están en caja montado. Vamos para el piso. Claro, yo acabo de montar todo en el caja. Se ve uno para acá, pero voy, mira. Mira, si me da tiempo, voy con un componente nuevo hoy, papi. Un personaje nuevo. No, un oponente nuevo. Viene con la venganza, viene con la venganza. Todo el día jugando, se fue con un 5-3 y todo. Viene. Se acabó Jumbo. Viene a alterar, viene a vengar a su padre. Gorek dice aquí, Gaby, ¿quieres que diga la info que me llegó? Zumba. Como llegué a decir, llevo 360. No, ya lo mencionó. Ya lo mencionó, no te preocupes. Ya lo mencionó al principio. Te voy a decir cuántos días lleva. 230. Aquí, mira, me le jugué, sé que me voy a jugar mejor este Xenoblade. Bueno, vamos aquí contra Shanks nuevamente, que el juego así nos ha bendecido en el día de hoy. Nos ha bendecido que podemos jugar al fin. Sáltelo, por favor. Bueno, ahorita se fue 2-2 en los matches y me gano. So, yo no sé si pueda... ¡Ah! Contra Kim, bendito sea yo. ¡Vamos allá! Eso es bueno para ti. Claro, sí. Yo lo sé. No. Pero nada, vamos allá. Ya, pero tengo que admitir que el oído de Crimson está brutal para escuchar que estoy guiando. Es que es como se escucha. ¿Qué tú haces, bro? A ver, ¿guiando? No, es Crimson. A ver si cae. Yo estoy guiando tranquilito. Llego ya mismo. Espero llegar a tiempo. Ah. ¡Ejolito! No, chico, no. ¿Qué pasó ahí? Dijiste rolling to your death, parece. Papi, me salvé. ¡Atosuru! Estoy vivo. Qué bueno, tengo poco tiempo, pero vas a perder. ¿Qué voy a perder yo? ¡Vamos! Me olvidó, no sé cómo es. Yo espero. Nice. Ay, verdad que eso es un gran follow-up. ¡Ay! ¡Jaca para allá! Oh, bien. Bien defensa. Ahora voy a alterar, mira. Sí, papi. Eso es un counter hit. Mira, sí, un counter hit. Mira eso.
Diablo, basta ya, basta ya. No. Mira eso, ¿qué? ¿Qué puedo esperar? ¿No? ¡Ay, se acabó! No, se acabó, pero ahora sí. Y mira el baile, mira el baile. ¡Woo! Mira la vida. No vale porque me está haciendo creer. ¿Cómo que no vale? ¿Cómo que no vale? Clipe en eso, muchachos, porque es que me. Mira la vida me tripió ya antes. Fue como que está bonito, ¿verdad? Ay. Ay. Se acabó. Ave María. ¿Qué Netflix quiere entrar? Yo lo voy a meter ahora. En cuanto a tamaño, la Switch 2 va a tener un tamaño entre una Switch y la Steam Deck. Va a tener tecnología más moderna que el PS5 y la Xbox Series X. Va a poder llegar a 4K. Una cosa es que llegue a 4K y fluya bien, según dice Hakai. Y hay actualmente 3 proyectos de Pokémon para la nueva consola. Ah, no, pero es... ¿Cómo que eso fue información que te llegó? Si eso fue, lo anunció ahorita este muchachito, este Wario 64. Y hay un rumor que puede hacer la memoria, el almacenamiento de 256 GB. Al parecer también va a tener el micrófono integrado, nuevos cartuchos y va a tener tarjeta de memorias nuevas. Yo voy a tener que coger el número de GoCrack para que me ponga al día, ¿sabes? Porque digo tanta información ahí que ya me nutrí para mi próxima noticia. Oye. Además, mañana voy a hablar de esa información que venga, acompáñame. Y va a tener también retrocompatibilidad con la Nintendo Switch. Sí, si eso no lo llega a tener, papá, no a ningún lado. Ya están diciendo rumores que no va a coger los cartuchos, vamos a ver. Por lo menos eso fue lo primero que ellos habían dicho antes de que todo empezara, Eso es otra cosa, que no le daba mucho crédito a Xbox por eso. Xbox tiene la mejor retrocompatibilidad que existe ahora mismo. Yo puedo poner un CD de Xbox One y lo puedo jugar todavía. En mi Xbox Series X. Es verdad. Eso que no le damos crédito. Estás quieto tú también. Que te estés quieto, no importa. No me vas a dar. Te quieto. Y te dice que. Con Xbox 2 hay una pequeña pestaña. Comparación. Javi Flow dice: Gaby, tengo unos cuantos juegos de Xbox 360 que quiero salir de ellos y no sé qué hacer. Como dices a Guy, puedes llevarlo a Game On, que allí te dan crédito por esos jueguitos y puedes comprarte los otros jueguitos que tú quieras a cualquiera de las tiendas. Pero primero que nada, te dejo saber que uno de los ventajas de tener juegos de Xbox 360 es que muchos de ellos te funcionan en el Xbox nuevo, Series X y en el Xbox One. So, si los quieres jugar nuevamente, los puedes poner, los puedes bajar y los puedes usar sin ningún problema, que eso es una muy buena ventaja. Así que eso es algo que pueden hacer, muchachos. La memoria va a ser 12 GB, no sé si es mucho o poco. No, eso debe ser 12 GB de RAM probablemente, exacto. ¡Ay, Jumbo! ¡No! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Carlito, buena. Papi, estamos al día en X-Men 97. Sí, Magneto was right, papá. Yep, always. ¡Uy! Man, esa serie me tiene a mí. ¿Qué? Esa serie me tiene a mí.
Te tiene. ¡Ay! A mí me dijeron que Carlito cogió y sacó una foto de Manito en calzoncillo y la puso en el cuarto de él. Yo lo vi. Ay, vete. Fíjate, mi personaje favorito siempre va a ser Dark Phoenix. A mí desde que salió en Marvel 3 no me llama la atención. Que hablando de Dark Phoenix, no sé si vieron en el último episodio que Rogue tenía la ropa de Dark Phoenix. Dark Phoenix, así mismo, ¿eh? Oye, y eso es lo que yo no entendí en esto de la serie, lo de Madeline y Jean. Eso nunca lo entendí. Eso es un clásico, que Mr. Sinister clonó a Jean Grey y se la llevó y dejó a y no era Madeline, era el clon de Jean Grey, después fue que ella se llamó Madeline Pryor y la puso ahí, pero lo hicieron el arco bien cortito y bastante chévere, ¿verdad? Dice Hakai aquí, yo pensaba mucho en la Asus Rock Ally, ¿verdad? Que hoy anunciaron la Asus Rock X, que es la nueva. Esa serie está buena. Está buena, es la prendida que me están dando en esta esquina. Mano, ¿viste el meme, verdad? ¿El qué? El meme. Ah, claro, si me lo enviaste 40 veces. No. Llegó a 2425 en vistas en TikTok. Uy, me gusta. Y 163 likes. Ay, todo es cómo me estoy ahí todavía en esa esquina. Ay, no, chicos. Ay, loco. Ay, me chavé. Perdí. Me hice madre de embuste. Ay. Acá para allá. Mira, nene, déjame. Ay. Ok, eso está sonando raro. Es que tú no sabes lo que está pasando. ¡Ah! Ya está sufriendo. Mano. Bueno, que me pase. Bueno, que me pase también. ¡Mira qué embuste! ¡Wow! No te lo creo. Estoy haciendo el mismo input que hice ahorita para escaparme. Yo estoy haciendo uno diferente, lo que pasa. No, ahora... Yo te expliqué la última vez que hay un torneo, unas cositas de los graves que no lo estás haciendo. Y imagínate, sé que no lo estás haciendo porque lo veo claramente. No sea tan cochino. Y te bailo después. Bailando. Entró wrestling. Bailando. Ay. Hakai contra Jumbisquid. Muchas gracias por el amor, por el cariño. No se pierdan mañana SBS Redemption. Gaby, yo espero que tú te des la vuelta. Vamos a ver, está vamos. Está la cosa caliente ahora mismo. El poder por la pelea por el poder de SBS está mala. ¿Contra quién te toca pelear? Ay, yo defiendo los títulos contra Bacalaito de Humito 30 y el Impostor Galleta. Pero estamos ready. Pero ese no es el problema. El problema es que el profe Solven, si el profe gana mañana, el profe tendría bajo su custodia la casa Crimson, el campeón en pareja y el campeón peso completo de SBS. Emperor X. Emperor X. El... Le pone la cosa. Ay. Diga, brava. Vamos se a ver. La cosa mala. So, mañana no se pueden perder SBF por EXP Gaming en el canal de Twitch.
Yo vamos a ver, vamos a ver si me aparezco por allí a ver qué sucede. Uy, recuerden que el piso en esta parte se puede romper. Gotitas del Sabel Corillo, muchas gracias a los nenes de EXPM. Gracias a ti, gracias a ti. Cariño, un ratito hoy porque hace unos días no venía, hace unas semanitas no venía, pero estamos aquí ready. Siempre recuerda que no EXPM, siempre sube. Te cuidas, Red Good Chunks. Thank you for coming. Bueno, estamos viendo aquí a Jumbiscuit contra Hakai the Great. Tenía muy buen control de este primer match al principio, pero... Hakai recuperó el control con esos low. Y fue el transition de aquí. Recuerden también que en esta parte es otra parte que también tiene un piso que se rompe hacia abajo. ¡Uy! Wow, cómo eso pega. Eso es un smash hacia abajo, unbelievable. ¡Wow! ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe. Jumbo! ¿Te escuchamos al fin? Sí, me di cuenta ahora que estaba muteado. Todo este tiempo estuviste muteado, sí. Y en algún momento, no sé si hablaste de algo, de lo que hablamos de Xbox. Cuando fui a como que dejaba ponerle mico, voy a hacer algo. Ahí fue que me di cuenta que estaba muteado. Jumbo, llevas mute desde que dijiste, voy a cambiar el micrófono. Sí. Sí, porque prendí el Discord por teléfono y después, pues, en el gesto tiene el botón de mute un día. Por eso Chang te estaba preguntando, oye, pero Jumbiscuit está calladito. Oye, ¿viste que el Tekken King perdió contra Kazuya Fanatic y dijo, ¡huyir! Sí, yo dije ahí que es fraude, por eso, yo decía, wow, sí. No había comentado sobre... Sí, no. No, no, en verdad estuvo un poquito como que, no sé, no se vio un poquito feíta esa jugadita, mano. De parte de él. Yeah, supongo que sí. Dijo, me ganó un lesser person. Está bien, voy a cambiar, espérate. Oye, han habido un par de matches en el día de hoy que han estado buenos. He perdido contra un bacalao como contra el King de Crimson. Me hizo todos los grabs habidos y por haber. Yo estoy como que, ok, voy a las tres patas, me pegué la primera, vamos a hundir para abajo. Como que era pequeño y yo ¿cómo se bloquea? Yo intenté hacer lo mismo, en una me salió, pero it's just, por eso yo it's lo vi. Just que no, nada que ver, no entiendo. Ok, Reslip que está con su Lee peleando contra Safina de Hakai. Vimos ahí un pequeño lag spike. ¡Ay! Eso fue un counter hit, yo creo. ¡La pared, señoras y señores! ¡Ay, se acabó! ¡Ah, lo perdono! Y esto le puede costar el juego. Porque Hakai tiene hit. Pero Reslip no había usado su hit. Así que lo de los nuevos botones me interesa para Overwatch, definitivamente. Los botones de Switch estaría cool. Vamos a ver en cómo los implementan. Muy buena defensa de parte de Reslip. Los lows para conectar. Pero Reslip logra bloquear. Esas posiciones de Safina las dejan muy open. Como que... A menos que tú vayas a atacar al principio. Muy rápido usando el hit gauge.
Hakai. Acuérdate que uno puede hacer bastante chip damage con ese hit gauge puesto. Nice, la presión en la pared. Siento que quería otro combo, pero logró conectar bastante. ¡Ay, el miss! El launcher. Pero perdona. Nice. Tremendo, tremendo dodge. Tremendo duck. ¡Ay! Leslie con el machine gun kick. Y ese hit activado. Y hay combos en la pared, señoras y señores. No se deja. Y ese hit gauge está completo. Significa mucho, mucho chip damage en cuanto a la defensa. Y todavía queda un... Y con el low. 2-2. ¿Quién se llevará este match? Uy. Reslip activando, tratando de activar un hit attack para activar ese hit gauge desde el principio. Safin activa. Bien defendido por parte de Safina. Ave María, tremendo momento para activar ese hit smash de parte de Safina, pero miss the chance porque esas machine gun kicks de Lee lo dejan bien open. A punto de acabarse ese hit smash y se le acabó el hit. ¿Será el final? Sabremos. Pero no fue suficiente. ¡Wow! Se comió el high. Él estaba esperando un low. ¿Qué piensas de esto, Gaby? 37 kills y 8 muertes con Tracer. O sea que estaba jugando con Gold Players. Embuste, embuste. No. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Con Tracer este. Con Tracer es dificilito. Hola, Lightning. ¿Cómo estás, mamá? ¿Estás bien? Sí. Ok. Vamos a pelear contra Hakai aquí. Vamos a ver si los dioses me dejan. Pero si soy plata, ¿qué me... Vaya. Espérate, plata, no platinum. plata. Viaje. Antes que gol, ¿no? Vamos, sube esos números, correcto. Ok, vamos contra las Safinas acá. Ay. Ay. Bueno, que me pase. Siempre me pasa con eso. Con esos wake-ups. Debería ser un poquito más paciente cuando estoy en el piso. Ay. Pegando el hit smash. Let's go. Bronce, plata, oro, platino, diamante, master. No lo suelte. Ay. Buena. Bien jugado.
Ave María. En vez de hacer el wake up con el X, me decidí atacar. Esa fue mi perdición. Muy buen juego, Hakai. Tenemos ahí un biscuit contra Wrestler. Here we go. Bronce, plata, oro, platino, diamante, master, GM y champion. Tiene que estar como Luka Doncic, que están los top 500. Yo me voy a hacer un... Yo tengo un Smurf account, Gorek. Yo tengo un Smurf account. Ahora que recuerdo. Yo lo había subido a 20 y pico para ayudar a alguien. A un panita para salir de ahí. Pero aún así, tratando de ayudarlo, estuvo bien apestoso. Tratar de salir de ahí, mano. Porque es que esos levels ahí abajo, nadie sabe jugar. ¿Sabe? Como que en equipo, todo el mundo está mirando como que para sus propios lados. Okay. Oy. Recuerda tus jabs o tus más fast. Uy, buena. ¡Ay! ¡Ay! Estuvo ahí close. Te espero. A la pared. Salte de ahí. Buen low. ¡Ay! Está buscando activar ese y lo activo. Pega duro porque tiene un montón de chance de usar ese hit gauge. ¡Ave María! Que estoy cerca de salir de plata. Estás ahí. Una vez pase a oro, yo creo que se puede hacer mucho mejor. Bueno, vamos contra Wrestler. Siempre me ha gustado pelear contra el líder de Wrestler. Bueno, vamos ya. Get ready for the next battle. Ay, vamos allá. Mira, vinimos vestidos para la ocasión. Vamos ya. Au. Ay. Round 2. Fight.
acabó. ¡Ay! ¡Wow! ¡Uy! Me asusté. Uy. Buena. Ay, diablo, esto está pegado, pegado, pegado. Me chavé. Ave María. Pensé que él iba a continuar con el combo, mano. Me chavé bien nice. Estuvo muy buena esa pelea, Resli. Bien jugado. Me desesperé ahí un poquito al final, pero nada, normal conmigo siempre con las desesperaciones. Normal, normal, normal. Ay, papá. Bueno, tenemos a Resliff y a Hakai nuevamente. Y yo creo que estamos llegando ya casi al final de nuestro stream de hoy. Hoy se dieron unas muy buenas peleas al principio del stream. Agradecido por toda la gente que se ha conectado. Y recuerden, mi gente, este stream es traído por la gente de Game On. Game On Mayagüez, Game On Atillo y Game On Mayagüez Mall. Puedes conseguir este y muchos más de los jueguitos como Final Fantasy VII Rebirth, Dragon's Dogma 2, el famoso Sandland, entre otros. Se está reservando juegos aquí abajito como Paper Mario Thousand Year Door, que eso está a la vuelta de la esquina. Y también Luigi's Mansion 2. Así que veremos más, a ver qué otros anuncios van a estar habiendo por ahí para nuevos jueguitos que vayamos a estar reservando. Estamos viendo a Resli versus Hakai. Hakai está molesto. Dice, vengo a encargarme de Resli. A sacarlo. Aunque Resli, si gana, yo creo que ganaría tres veces y estaría fuera, pero... Ahora mismo yo, que estoy cerca de salir, pero ahora mismo yo estoy jugando competitivo para las armas de Jade, pero no me interesa mucho jugar competitivo. Mano, pues competitivo es donde está la cuestión, en mi opinión. Ahí es donde tú puedes jugar más fair. Por decirlo así, lo que pasa es que en tus niveles a la gente no le importa mucho. Muchos se quitan, muchos se van. Y no es realmente hasta que llegas al nivel de oro para arriba que vas a sentir como que a la gente le interesa jugar competitivo. So, realmente yo puedo entender por qué no quieres jugar competitivo. Y entiendo la razón por la cual lo quieres hacer también. Pero honestamente, vale la pena los matches que yo he tenido. Tengo muchos grabados. Puedes entrar a mi canal. Es más, los matches que jugué contigo, que todos los ganamos, by the way, están grabados, muchos de ellos, en mi canal de Liquid Gaps en YouTube. ¡Ella! Lightning, bájate. Bájate. Bueno, este match se lo llevó Hakai. Y Jun Biscuit entra a jugar contra Hakai nuevamente.
Oye, Hakai no ha cambiado esa fina. Dice, voy con ella. Estoy practicando con ella y voy a romperla. Es como aquí en este juego de Tekken. Está chévere jugar. Fíjate, en Tekken es un poquito diferente jugar rank, to be honest. En rank vas a ver muchos jugadores iguales. Como que muchos personajes iguales por ahí. Que si juguera regular, pues vas a ver diferente. Porque la gente no le interesa y juega con los que sean. Pero en rank, pues uno siempre juega con el personaje que quiere subir. Bueno, no todo el tiempo. Mira, Azucena. Se lo cogió en serio. Te podías quedar como Zafina, bro. O sea, tú vas contra mí. Yo he mejorado bastante gracias a un streamer que se llama Sesuko. Buena. I mean, está chévere que uno vea a los streamers que ayudan de por sí. Pero yo pienso que es experiencia, mano. Y tú tienes muchas horas en Overwatch. Que tienes muy buena experiencia. Buena, otra vez. Let's go. ¡No! ¡Buena! Nice. Damn. Lamentable, un personaje que es más puño. Y ahí me empezó a usar las patas. Pugiti. Ay. No deje el hit. Aprovechalo. Ave María. No salió, un vivo, pero no salió. Está bien. Fíjate, pienso que pudo haber hecho algo mejor con Azucena ahí. Ave María, las patas. Tiene unos videos educativos de Overwatch que duran 4 o 3 horas con ejemplos reales que pasan. No son guías, pues. Sí, son como que en base a situaciones. Si sale un personaje, qué personaje utilizar, me imagino. Como counter otro personaje. Tú sabes, jugar Counter Watch, por decirlo así. Ay. Sabroso. El grab es tu mejor amigo sometimes, so aprovechalo siempre. No lo suelte. ¡Ay! Muy bien. De un solo personaje, ok. 2-2. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡La! ¡Ay, papá! ¡Mira el tanque allí mirándote! ¡Bien jugado! ¡Excelente! Yo creo que podías haber extendido con el... activando el hit, pero está muy bien. ¡No! ¡No! ¡Diablo! ¡Recupera esa vida, mi hermano! Bien, y todavía con el hit gauge. Recuperando un poquito de vida ahí. Está ahí, close. Cuidado con el wake up. ¡Aprovecha! Bien jugado. Tremendo match. Es que está difícil porque... Porque el Lopar, al parecer, como que tiene ataques que son más...
me hizo cambiar. yo no te hice cambiar, yo solamente dije, no, estás practicando con Safina. Tú cambiaste porque tú quisiste. Me gusta Azucena, en verdad está bien cool. Y tiene mucho chance para hacer mix-ups. Pero muy, muy bueno. Bueno. ¿A qué pasó ahí? Ay, papá. Ay. Dios. Yes, pared. Thank you. ¡Nene, déjame! ¡Ay! Todo according to plan. No, papá, no, esto para él. Tacho, y eres tan salazmillo. Ay. What the hell? Sí, cuando pega es porque fue antes. Ay, madre, los dos lo tiramos el mismo día. ¡Oh! Hice el brinquito para eso mismo. Ay, déjame, salte. Ay. Una defensa. Ah, yo, voy a hacerle dos con el brinco. No. Ay, Dios mío, le ganó a mí. Wow, unbelievable, bien jugado. Ay, qué. Wrestly entrando al match. Yo creo que vamos a ver como dos o tres matches más y nos vamos. Dice aquí, pero Asuka y Jun son lo mío, Hakai. Y Lidia me encanta. Lidia, yo nunca
he jugado con Lidia. Yo me gustaría. Estoy hablando de Lidia. Sí, gacho. Dice que se va a poner a jugar bien traje cuando sale. ¿De verdad? Sí, ese es el personaje de él. Me gustaría ver el moveset de ella. ¿Cómo es? A ver. Porque definitivamente me gustaría verla. Me interesa, to be honest. O sea, Safina me gusta, no me encanta, dice Hakai. Oh, la reina de Hakai. Ah, está en Tekken 7, pero obviamente en el 8 cambiará bastante. Pero me imagino que tendrá ciertos movesets de ella. Yo tengo Tekken 7, fíjate, me gustaría intentarla ver. Pero, buena. Déjame ver esta reina. Tiene un par de truquitos que me gustan. Ay. Buena. Bien jugado. Okay. Oh, este es Wrestling. Yo pensaba que era Hakai. LOL. Yo también estaba pensando lo mismo. Ah, son un low. Bien jugado. Está para un mid, empezó. Vamos a ver. Ay, Dios mío, la puertita. Ay, papá, la hundiste para atrás. ¿Tú conoces este macho? Vamos. Sí, pero. Es diferente, I know. Este es más paciente. I know. ¡Oh! ¿Qué quieres decir? Ah, mira. Dice, si pega, pega, pero se supone que eso no es lo que quería. Ay. 2-1 a favor de la jaca de reina de wrestling. Conquístala con los low. Contra pared. Muy bien. 2-2. Here we go. Ay. Buena. Excelente. Me gustó la idea, pero está muy avanzada. Tienes que buscar qué moves son buenos o extienden con el hit gauge. Cuando estás activado con el hit. ¡Ay, papá! Te mató. Sí, yo estoy muerto. Bien jugado. Fue buen juego. Pero yo creo que tienes que buscar esos moves en específico que pueden extender el hit gauge mientras lo tienes activado. Sí, yo tengo como I know of two. Ahora que lo pienso. Sí, porque pero hay una patada que casi ni la uso, una flying kick que casi ni uso. Oh, sí, cuando él está en el hit. Sí. Diagonal para X. Cuando no pega, pues bien on, creo que es bien un 6 o no, por eso nunca la tiro. Y como es un high, okay. Pues claramente se ve que es un high porque estoy en el aire. Ajá. No, no son de esos high que
pegan en el piso y puedo esconderlos como mil. Bueno, tenemos aquí a Resleaf contra Hakai. Este match y otro más que entro yo y lo dejamos ahí. Así que agradecido por todos los que se dieron la vuelta en el día de hoy. Estuvo fire Tekken hoy, al principio. Hubieron un par de jueguitos. Hasta Sergio Watches estuvo por ahí enseñando sus capacidades. Con King, que de hecho está por ahí, pero está jugando, pero como que no. Me quitó. Se fue, yo creo que le había dicho que sí. Hey. Get ready for the next battle. Gaby, te envié el video que te dije para que veas cómo fue que mejoré en menos de una semana. Vale, lo voy a ver de seguro ahorita. Vamos a poner este match en la pantallita grande, a ver cómo corre esto. Oh, buena. Ahora sí es Hakai usando a Reina. Buena. Bien aguantado. Las Machine Gun Kicks. Y yo creo que esto puede significar. ¡Ay! ¡Oh! Eso fue un show off. Pero bien jugado, Resleaf. Hakai ahí con ese ultimate. Bien bonito. De hecho, también está nice. El traje de Reina. Bien. La pared está caliente. Por poco daba. Si pegaba ese primer hit. Me gusta que Hakai siempre empieza con diagonal para abajo y uno con Reina. Es algo que yo no uso como starter. Pero es muy bueno. Acá y eso también llega a Sentai. Oh, bien, bien, bien parreado. Hit smash de parte de Hakai. Me ha aguantado. Pa, 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 pa. Uy. Ese move de Lee está bien cool. ¡No lo deje! Oh, activando hit, se acabó. 2-1, favor del Resleaf. Bien jugado. Eso, Sentai, muy bien. Wow, nice. Ay, la metralleta. El punish va. Está close. 2-2. Se lo esperó. Bien esperado de Hakai. Hakai. El grab. Yo siento que Resleaf tiene unos moves en específico que no está pegando porque no tiene range. No lo deje.
Señoras y señores, está ahí bien pegado. Activó. Claro, claro. Hello. Muy bien, muy bien, Wrestling. Y muy bien, Hakai. Bien jugado, bien jugado. Bueno, vamos para el último match. Pelea estelar. Eso sí, eso fue muy bueno. Bueno, pues Wrestling va con otra. Buena, buena. Solven. ¿Llegaste? Estoy por terminar el stream. Da tiempo para que por lo menos la nena juegue uno. Entra, bueno, vamos para allá, vamos a jugar, olvídate de eso. Déjame ponerme para el lado. A ver, entonces, ¿para qué? Mira a ver si lo puedes invitar, Jumbo. Yo creo que yo no puedo, actually. Ah, tú sabes que tú tienes. Bueno, Lee, Wrestling, vas a pelear contra otra reina, lo siento. Vamos ya. No, yo no puedo invitar. Vamos a buscarla, a ver si... Entiendo que no. Yo me uno. Yo creo que tú puedes, si tú directo así. Sí, ya me estoy viendo. Y otra vez con el grab. Saludos, Solven. Solven, déjate que y vete para Xenoblade 3, dice. No, María. No voy a Xenoblade nada. No voy a Xenoblade. Yo voy para. Deja que llegue como a Diamil. Ahí lo. ¿Que diga cuántos días? Como a Diamil. Para nunca, pa que nunca olvidarle ese chiste. Pasada, el commitment ahí. El commitment de Gorek. Es más, el llegar a eso va a ser hasta allá. Este match. Ay. Eso es un Wild Rising de Lee, yo creo. El truco es estar siempre crouching después de eso. Eso es lo que siempre tira. Buena, Wrestling. Buena. Llegaste, Solven. Sí, la nena mía está ahí. Let's go. Camila, cuando te toque, le das a la X. No, tiene que meterse al Q. Tiene que hundirle el R2. Ah, ella está en el Q, yo creo. No, está afuera. No. La verdad que los mejores consejos para la Safina sería ver su move list completo, ir aprendiéndolo, buscar sus key moves en YouTube. Ya. Yeah. Ahí. Jumbi. Venga acá y salirse. Estoy haciendo la cena. ¿Eh? Está bien, no hay problema. ¿Ella pudo entrar al queue ya? Ella está, sí, está en el queue. Ok. Ne. Bueno, vamos contra Hakai. Hola, Lenny. No, que yo voy a contra Hakai ahora. Vamos a ver cómo me... Get ready for the next battle. Yeah.
Round one. Fight. Diablo. Ay, nene, déjame, salte. Yo estoy preparado. Pam. Ahí la paré. ¿Cómo fue? Que te voy a decir algo para que te sientas proud. Cuéntame. Descargué mi automata. Oh. Ah, pues ahora sí se echó los Xenoblade. Ok, Gaby, quiero que sepas que estoy ahora con el Crater Select Screen en este match. Ok. Te estoy escuchando. Which is not bad, actually. Mira cómo me cogió. Me chave. Ave María. Buenas, Hakai. Tremendo jueguito. Bueno, va Camila versus Hakai. Hoy tristemente me quedo con las ganas de jugar Tekken. Hoy. Ah, no, va Reslif contra Hakai. Viene Reslif contra. A buscar la. No, Hakai viene a buscar la venganza, papá. Que la realidad del caso es que mencionaste Nier Automata y en verdad estoy proud, Sorben. Estoy bien proud. Tienes que meterle heavy. Aquí Hakai y Reslif se están preparando para otro match. Bueno. Mira, Hakai viene con Dragunov. Bueno, corillos, recuerden. Este mayo 25. Hay torneo en Game On. Street Fighter 6 y Tekken 8. En Game On Atillo. Mira para allá quién entró ahí también, santo padre. Que está más feliz que una lombriz ese hombre. Buenas noches, corillo. Ya llegando, mano.
Vine a saludar para que no piensen que yo me he olvidado de ustedes. No, no, para nada. Yo sé que no te has olvidado de nosotros. Chacho, está más feliz que una lombriz este hombre. Más feliz que pero con dos rabos. Muy bien, felicidades, Mike. Qué bueno escucharte. Congrats. No me preocupen, yo bajo para ti, yo. ¿Te acuerdas del pre-release del 19? ¿Cómo? ¿Te acuerdas del pre-release del 19? Eso es cierto, el pre-release el 19 de mayo de Twilight yo Masquerade. No yo no voy a grabar contigo eso, Lupo. Vamos, dale, cuando termine el stream. Yo no sabía que había predecido el 19, que bueno, no me lo dicen. Sí, papá. Twilight Masquerade. Los otros días fui a una tienda en Río Hondo que me ayudaron a descubrir y me compré un par de booster packs. ¿Dónde me viniste, Sofía? Pero nada, yo me tengo que apuntar lo que se me olvida. Si no... ¿No está domingo el otro? Bueno, es el 19, pero pre-release. De la nueva caja. Ya, los, Dragunov. Sí, pero mira cómo está scaling eso. Vale, ya, lo, papá. Me quedo armar el deck de Greninja. El Dragunov de Hakai vino, pero furioso. Sin piedad. Ahora sí, tenemos... Absorben. Pero en este caso, pasando. Camila versus Hakai. De Twilight Masquerade. Ponce. Novata en training. Muy bien, muy bien. Ah, ¿qué pasó? No la dejo jugar. Espérate, me voy a salir. Sí, te toca, Sofi. Vamos a la X. Ahora. Ahí está. Llámala acá, Sofía. Pero nada, Corillo, quería saludar, yo los dejo que yo estoy cabeceando hace como 10 minutos aquí. Ah, eso no es nada nuevo, hay cosas que no cambian. Mira, Jumbo, hazme un favor. Cuéntame. Falta el tipo este, por mí. Oh, mira. Yo estoy jugando. Mira para allá, Alisa. Oh, mira qué lindo. Sí, ella está usando... Ella está usando a Arita. A Laila. Pártelo tú, Gaby, que yo me encargo de llegar al diseñador ahí y hacerte una buena. Vale, vale. Bye. Me gusta cómo se ve la Lisa. Sí. Me recuerda a Cosmo. Bien brutal. Uy. No, para ver que eso casa absorben de eso, no tires ese instantáneo. Saliste. Ay, ahí estuvo aguantando a Camila fuertemente. Hakai atacando fuertemente y rompiendo el piso para hacer un transition hacia el otro piso, pero falla. Camila activando, logra activar el hit smash, lo pega duro. Muy bien, muy bien. Haciendo el grab a Lisa. La animación es tan chévere. Sí, Alisa está bien cool. Dale, yo voy a estar despierto. ¡Oh! Haciéndole un perfect a Hakai. Dale. Bueno, ya tengo mi rapcito de tuna, comiendo saludable, ya tú sabes. A las 11.
Si no me hubiera quedado pelado por el seguro del cajo, yo me hubiera comprado hace rato. Ay, dígame, me están mandando mover del medio. Ey, 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 que te mueva. Sí, ya me estaba diciendo que me moviera, literal, esta puta ahí. ¿Quién es que está atrás sentado? Ah, ya, ya muy tarde ya. Yo creo que es Jun. Yo creo que es Jun. Porque en este mundo, esto es un mundo allá. Uy, 2-2. A ver si lo, si se vieran otra vez para verlo. Mira, yo voy a ahí. Ah, sí. Ahí lo ves, ¿verdad? Sí. Porque esto es para que vea. Que por lo menos. Hasta mi hija tiene que estar usando el combo así. Yo estoy viendo que Camila está dándole más heavy duty que Solven. Y se lo lleva Hakai. Tremendo match de parte de eso. Mira que quiero un rematch. Le damos el rematch. Vamos a darle el rematch. Tienes que salir. Sí, me voy a salir, me voy a salir. Me voy a salir, me voy a salir. Vamos a darle el rematch. Ahí está. Ready. Vamos a ponerla en pantalla grande. Aquí a estos dos, a Camila haciendo su debut en el Fight Hub Thursday Nights. Un lap de tuna. ¿Cómo caramba tú vas a decir que un lap de tuna parece un bizcocho? ¿Oh? Es una tortilla de espinaca. Es de espinaca, no es que no es bizcocho. Porque saberle no tiene que significar que es un bizcocho. Estás escondiendo un bizcocho allá adentro, ¿eh? Eso no es tuna nada. ese es el secreto, capitán. Mira, dice Gorek aquí, y menos mal que no juegan DBFC porque seguramente les gano. Ay, Gorek, yo te tiro ahí un biscuit. Dragon Ball Fighter. ¿Qué pasó? Que Gorek dice, y menos mal que no juegan Dragon Ball Fighter porque seguramente les gano. Dale, pero no. Porque yo no uso ese control. No puede. Buena. Uy, buena. No te desesperes. Siempre. Lo pegará. Negativo. Solve, yo tengo que enseñarte eso, eso no se hace. No te desesperes, juega tu juego con calma. Sí, tiene. Defiende primero, siempre en estos juegos hay que defender. Espera siempre el opening, el funny. Ahí vemos el coaching de Sorben. Rápidamente Hakai activando hit. Son un tonto un padre lo que hizo. No, para mí que es un poco. Esos grabs, papá. Alisa tiene un ataque que es para. Creo que es. Abajo. ¡Ay! Oh, ¡lo pegó! ¡Lo pegó! ¿Qué rayo es esto? Ah, sí. ¿Tanto no, nunca visto la... No, yo no vi tras esta. Grab. Yo sé que ya tiene un special intro con alguien. Muy bien. Pero no me acuerdo con quién. Yo creo que es con Claudio, con Lars. Ella pierde la cabeza. Yo creo que es con Lars o no sé con quién es. Bien ejecutado ese hit, pero muy rápido. Tiene que ser un poquito paciente con el eso. Muy bien con el grab. Mira que la última vez que hicieron un stream de Dragon Ball Fighter en ESPN, gané casi todas las peleas y ni siquiera uso mi main team. Lo que pasa es que, Gorek, que tú juegas en Switch, tú vas a, es el único que va a ganar porque todo el mundo juega en PlayStation. No, yo aquí todo el mundo en ESPN juega en Switch. ¿En serio? ¿Cómo ustedes pueden? Sí, una vez hubo un stream que yo quería entrar, pero todo el mundo era en Switch y yo... Guay. ¿Cómo ustedes pueden?
Y ahora más que en el Play tiene rollback. Era la versión que habíamos comprado, mano. Pero tú sabes que... Aprovechamos cuando estaba en $4.99 lo compramos, que tenía salida game y el día de hoy. Un Fighting Hop Thursday, definitivamente debemos que traer Dragon Ball FighterZ entonces. ¿Tú sabes? Pero sí, ya mismo viene Dragon Ball, porque se está cocinando algo interesante que tengo que hablar después con ustedes. Uy. Se supone que Dragon Ball hubiese sido hoy, porque hoy es... La verdad es que sí, pero pues como le debíamos Tekken, pues... No, yo sé. Y Tekken estuvo bien, Tekken estuvo hype hoy por la mañana, al principio. Debemos de pensar hacer Street Fighter, para prepararnos para Akuma. Definitivamente. A mí se me olvidó jugar Street Fighter. ¿Cómo es que, ¿cuál es el botón de puño en Street Fighter? Ay, mira. No, de verdad, tengo que practicar en Street Fighter. De verdad, estoy bien feito. Muy buen juego. Muy buen juego de parte de Hakai. Contra Camila. Jugó muy bien. Tremendos blocks, tremendos grabs. Yep. Bueno, con esto voy a cerrar. Vente acá y vamos a darle una más. Con esto vamos a cerrar. Oh. Acá y tráeme tu mejor. Zumba. Ahora viene con Jack. Nada, lo que te iba a decir, Jumbo, lo puedo decir en vivo. No es nada malo. Simplemente voy a decir que yo no voy a poder ir para allá, pero si llego tarde, ¿habrá posibilidad de poder adquirir alguno? Sí. Claro, papito. Chacho, mano, que me quiero hacer el de Greninja. Vi que está el de Greninja ahí, que está hostil. Vi unos special arts que están hermosos, que son los que voy a tachar en los próximos home pass. Yo lo que quiero es que me salga el aire para meter en el deck. ¿La qué? El Iron Thorns EX, es el que quiero que salga para meterlo en el deck. Bueno, aparte de cositas buenas que vienen por ahí, mano. Esta cajita la vi hoy, estaba viendo hoy todo lo que sale y damn. Vi que sale otra vez, sale Lana otra vez, creo que era Malo o Lana, sale otra vez ahí con Special Evil Face Rare. Ok. Y vale las cartitas que me enamoraron, el Orgor Pong de agua con el Greninja para estar bien hostil. Sí. Pero fíjate, esas artes alternas de Over, no me gustó. A mí me gustó más los artes alternos de Carmine, el hermano. Te dije, el de no sé si era Malo o Lana, la que tiene el pelo azul, que es de, creo que es de Black and White. Me encantó el arte alterno de ella, me encantó también el arte alterno de Greninja, se ve hermoso. Sí. Y está pillo. Pam, 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 pam. No, pero ahora mismo, eso, el deck que más estoy usando de allá es Dragapult. Dragapult también va a estar rotísimo en esta pantalla. Esta caja viene con dos decks nuevos, de verdad. Dragapult y Greninja. Buena. Ay, eso fue mala mía. Me lo busqué. Ah. Buena. Te voy a dar el juego este no electrónico. Iba a jugar este arte lleno. Voy para Xenoblade. Aunque me regalaron hoy una consolita con más de 1000 juegos. ¡Oh! Sí, papi, los Game Boy que estaban allá en... Sí, los recuerdo. Me regalaron uno preparado hoy, le dije que me interesaba y me lo regaló. Le voy a estar lo voy a estar demostrando el lunes en 6 Point Live. Esta consola está brutal. ¡Ahí está! Xeno Gears, Gaby. ¡Oh! ¡Duro! Tiene Xeno Gears. Bien jugado, Hakai, bien jugado. Yo creo que ya oficialmente llegamos al final del stream. Agradecidos a todos los que vinieron hoy. Gracias a todos. Recuerden que estos jueguitos los pueden conseguir en Game On en Atillo.
Game On en Mayagüez y Game On en Mayagüez Mall. Se está reservando Paper Mario, se está reservando Luigi's Mansion también. Y recuerden que el 25 de mayo hay torneo. Y el 26 de mayo también hay un torneito por allá en el sur. En donde se va a estar jugando muchos jueguitos también en el centro del sur. Así que recuerden que está lleno, lleno, lleno de torneos todos estos días. Gracias a todos y recuerden que con EXP Gaming siempre subes de nivel. Será hasta la próxima, Corillo.